chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Engine. Estamos camino de Isla Canela. Y vamos al lío, ¿no? Vamos a tener aquí una ruta ahora con muchos combates, muchos entrenadores. Y bueno, a ver, muchos. Igual no son muchos, porque el juego está preparado para que no se te hagan pesadas las rutas. Pero bueno, algún que otro combatito sí que tenemos por aquí. Y vamos a empezar ya, ¿no? Sí, aquí tenemos una... un objeto. ¡Cógelo! ¡De gol! Vale, y aquí tenemos una nadadora. Vamos a enfrentarnos a ella, sí, hola. Echa un vistazo a mi increíble bañador y a mi increíble... ¿Cómo? ¿Qué quieres que me dé tu bañador? No estoy entendiendo yo estas preguntas. Bueno, estas... no son las preguntas, son... un reclamo. ¡Clawitzer! Tiene aluminado y a Clawitzer. Y otro brillo mágico hasta afuera, sí. Luego lo que pasa es que tenemos por ahí al Electivire, no sé si va a estar el... Lo diré, el nombre, el vial. Pero está Lumineo aguantando, a ver si está jugando y le hace retroceder o algo. O le hace crítico, no. Vamos a tener que golpear uno más, va a tener parado. Ok, Lumineo fuera. Facilito. Chao. Venga, hasta luego. Vale. Pescador, que no habla, pero combate, seguro. Voy con... Crabominable, ¿qué tiene? Me pone muy atrás. ¿Viene a cuento? Pues a ver, probablemente no viene a cuento que este Pokémon aprenda a puño trono, pero puede aprender puño trono. ¿Puedes aprender puño trono? A ver, utilidad del puño trono contra los agua. Contra los agua, voladores. No mucho más. ¿Puedes aprenderlo? Sí, sí que puedes. ¿Y qué le quito? Le quito puño mareo. Ahí está el puño mareo. Vamos a probar a Crabominable, me apetece. Ya está. Vale, hola. ¿Quieres ver mi maestría pescando? Vamos a verla, pescador Arnold. Tiene dos Pokémon, Suanna. Vale, puño trueno. Hostia, es volador. Madre mía de mi vida, la hostia que me ha pegado con el pájaro osado. La hostia que me ha pegado con el pájaro osado. Venga, hasta luego. Gastrodón. Chao. Vale, a ver, Gastrodón. No tengo nada de tipo planta. Pues no, no tengo nada de tipo planta. Pues sí. Tiramos de tajo aéreo. Vale, más o menos la mitad de la vida, no me paralices. No me paraliza, tajo aéreo. Ok. No. Vale, por lo menos no me paraliza, no me ha paralizado. Un pez. Venga, hasta luego. Que sí. Bla. Crabominable, por favor. Te voy a pedir que te quedes ahí, Que destrozo. ¡No! Bien. Bueno, yo ya he atrapado aquí, así que me da igual. Esto tiene objeto junto por aquí. Parece que no. Y con esto cambiamos de ruta. Bueno, no cambiamos de ruta. Llegamos ya a Isla Canela. Rápido. Vale. Pues señores, ya estamos en Isla Canela. Lugar donde intentaremos conseguir la séptima medalla del gimnasio. Esto es la mansión, ¿verdad? Hay un señor calvo aquí. No sé quién es. No voy a preguntar tampoco. Vamos a hablar con la gente. ¿Quieres saber la historia de la mansión Pokémon? También conocida como la mansión quemada. Sí. La mansión fue construida hace 200 años por un noble extranjero para instalarse con sus hijos. Tenía una colección de Pokémon muy exótica y la gente visitaba la mansión para poder verlos. Por eso que se la llamó mansión Pokémon. Lamentablemente los hijos de la familia murieron por enfermedad, así que el padre decidió volver a su región de origen y puso la mansión a la venta. La mansión fue comprada por una compañía científica que instaló un laboratorio en su parte superior para poder llevar a cabo los experimentos más avanzados. Tratamos ahora de tiempo, ahora hace unos pocos años, cuando se produjo un enorme incendio en la mansión que acabó con la vida de la mayoría de los científicos. Tenía que estar metidos en un experimento muy peligroso que les salió mal, acabando en tragedia. Lo más curioso del asunto es que algunas personas de la isla aseguran que en el momento del incendio vieron algo que salía volando de la mansión, perdiéndose en la lejanía.
Sea como sea, la mansión ha permanecido cerrada desde entonces, por los peligros que extraña su interior. Si por lo que sea quieres entrar a Fisgonea, tendrás que convencer al líder del gimnasio Blaine. ¿Es Blaine el de la puerta? Sí, puede ser Blaine, Blaine es el de... Bueno, evidentemente el Pokémon que se escapó era Mewtwo y lo que estaban haciendo era crear a Mewtwo. Eso lo sabemos todos. De hecho, ahí estuvo el señor Fuji, como uno de los científicos, ¿no? Que participó en la creación de Mewtwo. Las rocas volcánicas son súper curiosas. ¿En serio todo esto se ha formado a partir de la lava? Pues eso parece. Otra piedra por aquí, piedra lunar. Nada. De vez en cuando se pueden encontrar tesoros en las rocas, tesoros que salen de las profundidades de la tierra. ¿Se regeneran los objetos de las rocas? No, no creo. Pero igual sí, ¿eh? ¿Quién sabe? El líder Blaine aceptó el cargo hace unos años después de retirarse como profesor. Es verdad, Blaine también participó en eso, en la creación de Mewtwo. En su tiempo trabajó en unos avances muy importantes en el ámbito de la clonación Pokémon, si no estoy mal informada. Blaine y Fuji. Blaine y Fuji. El gimnasio. Está abierto el gimnasio. El gimnasio parece que está abierto, para entrar ya si quiero. Vamos a seguir viendo la isla y ahora. Ya la vemos. Vale, por aquí es para irme ya de Isla Canela, dirección Islas Espuma. Si sientes un pequeño temblor bajo tus pies, no te asustes. Piensa que Isla Canela sigue teniendo un poco de actividad volcánica, pero nada que deba preocuparte. Nada que deba preocuparte, pero después en Oro y Plata vemos como Isla Canela ha sido destruida por una erupción volcánica. La última actividad registrada del volcán Canela es de hace 36 años y solo fueron unos 3 paredes. Para encontrar el último estallido catastrófico que remontarse a cientos de años atrás. Mucha referencia a esto de los volcanes de Isla Canela, que es algo que se puede después en Oro y Plata. Estoy de visita por la isla durante 3 semanas. ¿Crees que con mi mala suerte estallará el volcán justo cuando yo ando por aquí? No. No, pero... cuidado, estallará. Hola. ¿Quieres enfrentarte al líder de gimnasio Blaine? Pues es un maestro de tipo fuego. Tal vez esta valla podría ser útil. Vaya Kaoka para debilitar ataques super eficaces de fuego. Y por cierto, el líder también es un maestro de los acertijos. Tal vez te proponga un nuevo diseño antes que un duelo con él. Muy bien. El tema del gimnasio habrá que ver, ¿quién podemos incorporar al equipo para que nos ayude a vencer a Blaine? Otra piedra, piedra noche. Ahora iremos también al... al laboratorio. ¡Hostia! ¡Pero está aquí Pluvio! El pescador este no creo que combata. Creo. Igual sí, carbón. Vale. Pluvio. Vale, está aquí Pluvio, Nos lo apuntamos. Estas dos islas de espuma son un sistema de cuevas submarinas que se encuentran cubiertas con hielo debido al poder de Articuno. Articuno son las 3 aves guardianas de Kanto. Esos dos son Zapdos y Moltres. Ese último Moltres también podría andar por aquí cerca. Al fin y al cabo controla el cobo y bueno. De la isla volcánica. Vamos tres aquí. Vamos a entrar al centro Pokémon Acura. Moltres aquí. En Pokémon Rojo, el original. Moltres está en la calle Victoria. Y en Rojo Fuego de Hoja está en las Islas 7. ¿Aquí dónde va a estar? Pues aquí, entiendo que está la calle Victoria. O bueno, ahora me está diciendo que está aquí a lo mejor, en el canal. Creo que lleva unas semanas tranquilo desde que lo expulsaron de la ciudad, Frank. Cuenta que su líder Giovanni fue derrotado por un misterioso vagabundo harapiento que pasaba por ahí. ¿Estás llamando a un niño de 10 años misterioso vagabundo harapiento? ¿Qué tragedia más grande la de la mansión Pokémon? Aún recuerdo cuando de niño me acercaba para coger Pokémon raros. Tenía incluso más exóticos que los de la zona Safari. Ahí creo que se está tirando usted un triple, señora. Si sigo trabajando duro, el año que viene me darán un contrato fijo como investigador en el laboratorio Canela. Pronto comenzaremos a investigar sobre el origen de los Pokémon y de los seres humanos, pero eso es información confidencial. Estoy leyendo una novela muy interesante ambientada en la historia antigua de la región de Canela. ¿Sabéis que tuvieron una guerra en la que no solo se perdieron miles de vidas, sino que el mundo Pokémon en su totalidad estuvo muy cerca de ser destruido? Pues sí, sí que lo sabemos. Sí que lo sabemos. Aquí tenemos el laboratorio. Vamos por dentro. ¿Viste a ese vendedor de las gafas? Se trata de un joven inventor que ha ideado unas mentas capaces de modificar el comportamiento de los Pokémon. ¿Esto de aquí?
¡Oh! ¡Tienes mentas! A 30.000 las vende. Pues igual interesa, ¿eh? Igual interesa. De hecho interesa. Es que interesa. Vamos a pillarle una menta. ¿Una menta de qué? Voy a pillar una menta que suba ataque especial para Charizard. Antes de comprarla, voy a revisar que no tenga yo por aquí una. Menta firme. Necesito una que sea justo al revés, que suba ataque especial y baja ataque físico. Que suba ataque especial y baja ataque físico. Modesta. Ah, pues. Tengo. Vale, bueno. Pues no hace falta que compre ninguna. Ya tengo una. Vale. Hemos cambiado la naturaleza de Charizard. Efectivamente, hemos cambiado la naturaleza de Charizard, que ahora tiene 174 de ataque especial, más todavía. Vale. ¿Alguno más así para cambiarle la naturaleza? Sube defensa, baja ataque especial. Claro, y tener Snorlax no es... Tampoco sé si Snorlax es un poco que yo vaya a tener fijo en el equipo, ¿no? Pero no es mala. Es que no sé qué equipo voy a llevar fijo, ¿vale? Eso, mira, ya no liaremos con eso ahora mismo. Con el auge de la clonación Pokémon se abren muchas preguntas éticas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pudiésemos generar Pokémon perfectos a placer con una máquina? Deberíamos tenernos en la misma consideración que los Pokémon naturales. Uf, mala pregunta. El tópico del científico introvertido se cumple muchas veces, al menos se cumple en mi caso. Pero mal que tengo a mi Pokémon, al menos él no sabe hablar para decirme lo que piensa de mí. Te doy la bienvenida al Laboratorio Canela, aquí reunimos a los mayores talentos del mundo para la investigación Pokémon. Tengo la teoría de que los Pokémon poseen un tipo de energía desconocida en su interior. Y no, ¿cómo es posible que consigas hacer todos esos movimientos que parecen magia y que desafían todo lo que sabemos de la ciencia? Pues sí, ¿eh? Interesante. Bastante mezclar la ciencia con Pokémon, porque no tiene mucha explicación lo de los Pokémon a veces. Desde que descubrieron que la Kazan tiene un IQ de 3000, están comenzando a usarlos como ingenieros informáticos. Creo que no me acaban reemplazando por uno de ellos. Mira la cazadora ahí, con el ordenador. Has conseguido que me haya evolucionado tus Pokémon, muy pocos son capaces de ello. No está claro quién inventó la técnica. Algunos historiadores hablan de antiguas tribus de más allá del mar. Todos mencionan explosiones de energía que se libraron en una guerra del pasado. ¿En la guerra de Kalos o qué? No sé. ¿Quieres un regalito en el que he estado trabajando los últimos meses? Es toda una sorpresa. ¿Qué te parece, Metrónomo? ¿Cuál es el resultado? Pues es una sorpresa. Sí, eso. Fijaos a la cazón, tío, y tiene otro. ¿Cómo serían los primeros Pokémon que habitaron este planeta? Según las últimas teorías, eran pequeñas formas de vida, y los tipos que más abundaban eran el roca, el bicho y el agua. He hablado mucho sobre los Pokémon prehistóricos, pero alguien los tuvo que crear primero, ¿no? Me cuesta creer que unos seres tan fascinantes surgieran sin intervención de una mente superior. Ahora tenemos una máquina increíble de identificación de ADN, con ella podemos revivir fósiles. Si tienes algún fósil, podremos convertirlo en un Pokémon prehistórico. Pero tenemos una muestra de amor viejo, veamos qué podemos hacer. Listo, hace años estas máquinas tardaban poco, pero ahora son casi instantáneas. El fósil se ha convertido en un Pokémon. Ese Pokémon se llama Aerodáctil. Pues Aerodáctil, ojo, poca broma. Poca broma porque tiene mega evolución, porque podemos... Uy, está todo ahí. Poca broma porque tiene mega evolución, porque podemos... Porque además es tipo roca, parece que no sabemos que es tipo fuego. Me he dicho Dewgong por Totodile, Rapidash por Cyndaquil y Veloson por Chikorita. Vale. Está bien saberlo. A pesar de las fechorías, el Pirroca ha sido siempre los grandes inversores en proyectos científicos. El laboratorio no sería lo que es sin su dinero. Un tema es mejor tratar de evitar, como puedes poner. Entiendo, señor, entiendo. Pues hasta aquí el laboratorio. Por aquí la isla sigue. No sé a dónde, pero por ahí la isla sigue. Y abajo está Don Prodigio, que ofrece un intercambio. Vale, pues estamos... Estamos que... Terminados, digamos, ¿no? Entre comillas. ¿Qué nos quedaría? Pues este combate contra Pluvio. Que... Vamos a hacerlo. Y luego ya, pues, lo que tenga que venir con Blee. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, qué placer encontrarme con una persona de tan excepcional belleza! Aunque nada se compara a la tamaña belleza que oferta la región de Kanto. Hice bien en seleccionarla como destino turístico. Tal belleza me inspira a combatir, aunque es mi deber advertirte de que mi talento con los Pokémon acuáticos no conoce rival.
Y ahora sí tendrás el valor de aceptar mi desafío. ¿Qué me dices? ¿Me brindas un duelo singular? Cuidadito, Pluvio. Cuidadito, Pluvio, señores. 5 Pokémon de ídolo. 5 Pokémon de ídolo. Está bien. Me voy a guardar el Activa. Me voy a guardar el Activa porque el Ludicolo es planta. Podemos hacer un ataque aéreo. Vamos a tener una hostia muy buena. Va a montarlo. Tocada de huevos ese rayo de hierba. Cambia a Gyarados. ¿Qué me va a hacer? A ver, aquí lo más lógico es cambiar al Activa. ¡Qué barbaridad! ¿Soy más rápido? ¡Barbaridad! ¡Blanco azulón y Gyarados, chaval! Vale, vuelve lo ubicado al combate. Vuelve el combate. Madre mía, está fuera. Vale, dos fuera, le quedan tres. Sharpedo es siniestro. Quiere decir que Crabo Miney Ball aquí puede tener una interrupción. ¿Mega Sharpedo? Quizá. Podría ser. Pues como chaval. Sí, Mega Sharpedo. Buah, está guapo, Mega Sharpedo. Tiene piel tosca. No lo sé, pero lo matamos un golpe. Golpe bien. Maravilloso. Muy bueno que era Bominego. Grandísimo. El siguiente es Kimbra. Kimbra es de Vilalada y no mucho más, ¿eh? La pregunta es más rápido Kimbra que Togekiss? Igual sí. Si es más rápido Togekiss le aguanta un golpe. Rayo y hielo, pues. Pero voy a jugar a que todo X aquí no vaya. Todo X. Uf, vamos más lento, disparo certero, golpe crítico. Golpe crítico era necesario, golpe crítico. Sin crítico me mataba. No sé, chicos, no sé, me va a quedar la duda, la verdad. Crabo Mini Ball, hay que cambiarte esa habilidad, pero ya, esa habilidad hay que cambiarla, esa naturaleza, pero hay que cambiarla ya. A ver, puedo ir con Crabo Mini Ball y atacar con Machado, o atacar con Muñoz Trueno es neutro. O Partido de Hielo también es neutro. Pues también Partido de Hielo son exactamente iguales, pero diferente tipo. Se ha costado las que. No parece que tenga gran cosa para hacer con el Snorlax, pero bueno. Para defensa especial, tenemos restos. Y golpe tosco a ver si paralizamos. Yo creo que todo aquí sin crítico, bueno. A lo mejor con muy poquita vida. Y para certero, ¿qué probabilidad de crítico tiene? ¿Mata? Bueno, sí. Disparo certero, ¿qué tipo es? ¡Oh, agua! Por certero es el ataque de Inteleon. Puede ser. No sé si matar a Snorlax e ir con Fritur. Yo creo que sí, porque entre la lluvia y no sé qué. Problemas. Cabrón, Crabo Mini Ball, le aguantas un golpe. ¿Cuánto me ha metido? ¿Tres críticos en 5 golpes? ¡Qué barbaridad! Milotic. Una cosa fea. ¡Hostias! ¿Qué hacemos aquí? ¡Sí! Sigo, pero es más rápido, ¿no? Esto no me ha servido de nada, pero vamos, yo creo que ya no había mucho más que hacer con el Crabo Minego, porque queda más con que le queda ya. Vamos a atacar con Tajo Aéreo, sí.
Supongo. Supongo que nada, joder. Vamos a ver si le quito más de la mitad de la vida. He hecho rayo y hielo, no me preguntéis por qué. Resto. ¿Resistimos con la sequía? ¿Vale? Bueno, pero es que no, no lo mato. No lo mato, pero voy a atacar igual. Joder, a qué poco se ha quedado y la hidrobomba no la falla. Sí, ya sé que... Era muy buena. Si falla la hidrobomba. Vale, Charizard es un poquito más rápido. Charizard tiene un poquito más rápido. Vale, Charizard es un poco más rápido. El Activire más te vale bastante más rápido. Porque si no estamos muertos. Es el último, ¿no? No los he contado. ¿Es el último o queda otro? Pero vale. Tú no entrenas Pokémon, tú haces arte, créeme. Que te crea. Vale. Oh, pensaba que mis artes no tenían parangón, pero aquí alguien... Y aquí alguien que no solo no las teme, sino que las supera. Dicho promesa no quedará sin contestar. Jamás olvidaré nuestro encuentro predestinado. A mí me gustaría obsequiarte con esto. A don Ola. No haya llegado, me lo da hostia. Chapa no sé qué, chapa no sé cuánto, muchas gracias. A ver, yo para estas cosas, yo que con todas las chapas que me han dado, como comprenderéis, tendría que gastarlas en los Pokémon que llevo en el equipo y tal, pero como estoy cambiando el equipo constantemente, pues no estoy gastando esas chapas, las estoy guardando. Para cuando llegue el momento, que será cuando vayamos a la liga, probablemente. Y en condiciones de naturaleza favorable, de IVs en condiciones y tal, no sufriría tanto en este tipo de combates. Pero bueno, que no pasa nada. Estamos para disfrutar, para pasar el juego y ya está. No estoy haciendo aquí ningún reto de locos. Quizá algún día lo hago. Hola. ¿Cuándo se busca el líder de gimnasio de esta isla? Pues has tenido suerte, no tienes suerte. Soy Blaine, científico, experto del tipo fuego y maestro de los acertijos. Antes, lo más preciso sería decir que tu suerte ha sido media, ya que tenemos un portátil. ¿Cómo puedes observar este gran caserío vivido tiempos mejores? Antes solía ser un laboratorio dotado de una tecnología muy avanzada. Pero un desafortunado incendio originado por un experimento fallido lo arrasó todo. Libro que lleva varias noches rodeando por los alrededores, acechando la mansión. Puede que simplemente pretenda colarse para robar objetos de valor. O puede que se trate de un motivo más fuerte. Este es el reto que te propongo si quieres enfrentarte a mí. Entra en la mansión quemada y resuelve el enigma. ¿Qué está buscando el Team Rocket ayer? Si estás haciendo con las medallas con tanto denuedo como se cuenta, te resultará una tarea sencilla. Esperaré pacientemente que me traiga los resultados de tus pesquisas. Bueno, eso. Pues aquí, para adentro. Team Rocket. Team Rocket es pereza. Team Rocket es pereza. Porque los tenemos ya un poquito vistos. Mansión quemada. Vamos a ver antes de nada, como siempre, ¿quién aparece aquí? Magmar, Ditto, Weezing, Ponita, son Pokémon que aparecen aquí. Golett, Golurk, Charcoal, Hitmore y Durant. ¿Te firmo el Golett o el Golurk, eh? Te firmo un fantasma, eh. Sí, lo firmo. Antiquemadura. Todo, ven para acá. Ven para acá. Primer Pokémon de la misión quemada. No me disgusta Magmar, lo que pasa, claro, queriendo la Charizard como que no pinta mucho. No le he tirado Ultra Ball, pero no me preguntéis por qué. Me acaba de meter una llamarada. Omar, relájate, eh. Omar, relájate, no sos que te planteamos. Vale, eso es, quédate paralizado un poquito. Y aquí tengo Caso Ball, tengo una Caso Ball, voy a estar Laura. Creo que yo Caso Ball sí haría efecto, no tengo como estar así cerrada y tal. Vale, más mal atrapado. Magmortar está guapo, lo que pasa que... No se echariza. Ah, ¿eres un fantasma de los que murieron en el incendio? No, no soy ningún fantasma, soy un niño. ¡Ladrón César! Uf, regular el que va a ir aquí, Muy irregular. Lanzallamas. Todo más rápido que Frontla. Vamos a ir al carrer. Sí. Chao. ¿Cómo siniestro? ¿Por qué ha cambiado a tipo siniestro? Zoroark rival.
Aprender a zorrar con una ilusión de fondo. Vale, vale. No haré más preguntas. Oye, vamos a cambiar de Pokémon, ¿no? Dragonable, quizá. Mucha roca. Piedra fuego, ok. Más PP. Y aquí una estatua. Vale, ahora vamos viendo temas estatuas, tema interruptores. ¿Esto qué? No dice nada, así que supongo que será con la estatua. No quiero enfrentarme a ese Pokémon. A ver si podemos ahora evitarlo. A ver si podemos ahora evitar a este Pokémon. Voy a ir primero por aquí. No, pues por aquí no veo que está cerrado. Madre mía, qué pesadilla, tío. Hola, ole, ¿qué pasa? Dios. Pesado, tío, hombre. Piedra lunar, vale. Y desde aquí no puedo hacer nada más, porque ya he pulsado el interruptor y esta sigue sin abrir. Para ahora esto está en rojo. Subimos. Hola. ¿Y tú has venido a robar los objetos valiosos de la mansión? Pues me tengo que llegar tarde. No vengo a robar nada. Te voy a ganar en combate y me vas a dar dinero. Toxtricity. Qué cruel, cuidado esto, Buena hostia. Vamos con martillo y hielo. ¡Ay! ¡Qué buena hostia la has pegado! Tenemos suficiente. Y ya aquí da un poco igual lo que le haga, está muerto. De hecho, se va a hacer. No, me haces prueba. Me haces prueba y me mata. Destruyendo y me mata. Pensaba que iba a volver a hacer el golpe cruel, que se iba a herir a sí mismo y se iba a suicidar. No. No. Destruyendo y me mata. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada, chicos. No, no pasa nada. Crafty. Vamos a hacerle el más fácil de carrer. Se ha cargado el Dragon Minable. Momento de mi vida. Clarísimo. Clarísimo. Dragomirable, gracias por participar. Gran participación la tuya en este juego. A ver, está todo por aquí. ¿Por aquí qué? Pues ahí nube de polvo, da igual. Calcio. Aquí a la izquierda hay algo. Libro. Libro se puede leer. Sí. 5 de julio, Perú, Sudamérica. Un nuevo tipo de Pokémon fue descubierto en el interior de la selva. Creo que podría tratarse del Pokémon ancestral mío. El primer Pokémon de todos en habitar nuestro mundo. Eso se decía al principio, ¿no? Que Mew era el primero. Luego supimos que era Zeus. Por ahí, puerta cerrada. Poco más hay que hacer, ¿eh? Por ahí se puede subir. Ah, hay que activar. Hay que activar esto. Vale, veamos por dónde nos lleva. Si vengo por aquí, ahora esto sí está abierto. 11 de julio. El ejemplar de Mew que buscábamos aparentemente lleva milenios muerto. Sin embargo, hemos encontrado muestras de su ADN en unas tablas antiguas. Llevaremos este ADN al laboratorio de inmediato para hacer pruebas. Hacer pruebas y para intentar clonarlo, que ya os conozco. Arenas ardientes. Buen ataque ese de tipo tierra. Buen ataque ese de tipo tierra que puede quemar. Vale, no hay nada más que hacer. Para arriba. Muy bien. Pues nada, está ahí, pero no se puede hacer nada con eso. Piedra noche. Aquí arriba no hay nada más. Pues creo que hay que activar otra vez la estatua. Porque si no, no puedo acceder a la sala donde está la otra escalera. Que es esta ahí. Vale, hay un ladrón por ahí dando vueltas. Ir. Y nada, pues a como tiro, venga, vamos. No sé salir, dice. A ver, tampoco es tan difícil la mansión. Para que te pierdas mucho. Chiptrick es planta y es siniestro. Atacamos el brillo mágico, atacamos bajo aéreo. Son por todos las dos. Tenemos esta vez las dos. Bajo aéreo, mismamente. Pues bueno, pues. Chiptrick, ya está. Chao, 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 chao. Todo X me gusta bastante. Es un muy buen Pokémon, Togekiss.
tú eres Durant y eres un poquito pesado y me voy, ¿vale? Uy, no, no me está liando, que me quiere pegar un cabezazo al Durant. Tanto amiga. No, no, no me cambies habilidad ni me cambies nada. Cura total. Veo un científico ahí. Una científica. Pues a combatir. ¿Estás intentando acceder al laboratorio del piso superior? Eso del laboratorio del piso superior es algo que no está bien original, ¿eh? Pues... novedad. Cuidado, Tony. Buena hostia, me ha pegado. Vale, vamos a la mitad de la vida. Un poco de fuego. Una buena hostia. Un contajo aéreo. Una zona afuera, pero me ha dejado todo aquí. He pasado rápido, no he leído rápido. No, no he leído. Me había parecido leer de Guillermo. No estaba seguro. Cargo, ¿no? Donamos la sombra. No, no me lo cargo, donamos la sombra. Por aquí. Casi se carga a todo aquí por estar yo aquí pasando esto rápido y por atacar con un Pokémon que está a mitad de vida, menos, bastante menos de la mitad de la vida. ¡Hostias, Togekiss! ¡Qué grande eres! ¿Cómo has aguantado eso con dos huevos, eh? ¿Cómo has aguantado eso con dos huevos? A ver, cura, 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 cura. Cura, que no hay ninguna necesidad de arriesgar, tengo tres usos de brillar. Vale, hemos abierto aquí para brillar. Esto es una piedra noche. Y esto más cosas de diario. 24 de febrero, hemos conseguido crear vida a partir del ADN del mío. Llamamos a este nuevo ejemplar Mute, un psíquico más poderoso que jamás ha existido. El señor Giovanni se ha mostrado muy interesado en seguir todos los experimentos a los que sometemos a Mute. Y el señor Giovanni querrá ir a por Mute. Vale. ¿Dónde estoy? Esto parece... Dice que estamos en el laboratorio del piso superior. Yo siempre he pensado que el laboratorio del piso superior. Pero esta ubicación es como la de... como la que conocemos, el laboratorio, vaya. 11 de septiembre, Mewtwo es demasiado poderoso, no podremos contener su fuerza durante mucho tiempo. El señor Giovanni insiste en seguir con las pruebas y aumentar sus capacidades y psíquicas tanto como sea posible. Esto no se nos ha ido de las manos. ¿No o sí? Esto no se nos ha ido de las manos. Ecos a lo profundo, no podemos escapar. Bueno, lo que tú digas. Ha visto los tipos de negro, dice la científica Max. Y ahí lo voy a dejar porque parece que nos vamos a enfrentar a Team Rocket, que va a estar por aquí, así que quizás es buen punto para dejarnos. ¿En serio te vas a quedar a eso, tío? ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Me está pegando el rojo. ¿Tiene algo más? No, no tiene nada más. Uf. Pues chicos, aquí sí. Aquí lo vamos a dejar, que por cierto me han cerrado, gracias. Aquí lo vamos a dejar, ¿vale, chicos? Sí, en la mansión quemada, la mansión Pokémon. Y viendo a ver qué pasa con el Team Rocket, ¿no? Que está por aquí, por lo visto, liándola. Pues vamos a tener que pararnos, como siempre. Chicos, nos vemos a la próxima. Adiós.